¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es otra edición de Chacra TV Noticias. Como siempre, comenzamos con actualidad pura. Ustedes estuvieron siguiendo hasta hace instantes a través de la pantalla de Chacra Televisión lo que está ocurriendo en este momento en Entre Ríos, en lo que es la audiencia judicial en el conflicto que se ha suscitado en el campo de la familia Echeverri, audiencia que comenzó minutos pasadas las 9 de la mañana y que fue convocada por la jueza que ahora entiende en la causa, pero también tenemos otros temas. La proyección de producción de trigo cayó a 16.8 millones de toneladas. La cosecha de trigo cubre el 3% de la superficie apta a nivel nacional, concentrada exclusivamente en el norte del país y entregando un rinde promedio de 8.5 quintales por hectárea. Así lo estimó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. En cuanto al área en pie, pese a las lluvias registradas durante los días previos, los cuadros del centro del área agrícola que transitan estadios avanzados de desarrollo mantienen bajas expectativas en cuanto al rinde de la cosecha. En los primeros 9 meses de este año, las exportaciones del sector porcino crecieron 63%. Los envíos de productos y subproductos porcinos, carnes, menudencias, tripas, fiambres, etcétera, desde la Argentina a países de otros continentes, totalizaron 32.276 toneladas contra las 19.700 del mismo periodo de 2019. Los datos le corresponden al SENASA. Maíz se sembró el 27,5% de las 6.3 millones de hectáreas estimadas para esta campaña. Esta superficie representa unas 200.000 hectáreas menos que las sembradas en el ciclo previo. En tanto, las lluvias relevadas durante los últimos días mejoraron la humedad de los perfiles y apuntaron a la siembra de planteos tempranos del cereal en las provincias de Santa Fe y de Buenos Aires. Y vamos a ver ahora cómo sigue el tiempo en las próximas horas con datos del Servicio Meteorológico Nacional. De acuerdo con el mismo, para este jueves se prevé algo nublado, una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 20 grados centígrados. Para el viernes también algo nublado, 8 la mínima, 19 la máxima pronosticada. Para el día sábado, 11 grados la mínima, parcialmente nublado y una máxima estimada en 21 grados centígrados. La proyección de producción de trigo cayó, de acuerdo con estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, y esto tiene que ver con las condiciones climáticas. Se redujo a 16.8 millones de toneladas. A la fecha cubre la superficie el 3% del total. Se ha levantado el 3%. Se ha entregado un rinde promedio de 8 quintales y medio por hectárea y el área en pie, pese a las lluvias que se registraron hace algunos días, muestra que los cuadros del centro del área agrícola transitan estadios avanzados de desarrollo, pero mantienen bajas expectativas de rinde a cosecha. Frente a este escenario es que la proyección de producción se ha reducido a 16.8 millones de toneladas. Esto muestra una merma de 700.000 toneladas respecto del informe anterior de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, pero también explica una caída interanual de producción del 10,6%. Te contábamos qué va a suceder con el tiempo en la ciudad de Buenos Aires, pero queremos también informarte sobre lo que habrá de ocurrir en las zonas productivas de la República Argentina. Nuestro compañero de tareas, Sergio Darco, y un informe. Vamos a conocer ahora el detalle de cómo va a estar el tiempo en este informe de Agroclima. Cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, estás siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Fíjense, de aquí para la izquierda, hacia los celestes, todos los pronósticos de la niña. Todos los servicios del mundo, el australiano, el canadiense, el europeo, el japonés, el francés,
NASA y no norteamericana, los ingleses dan la misma. Prácticamente estamos en la Niña, ¿verdad? Lo cual genera no poca alarma en el sector agropecuario, porque la Niña la relacionamos con sequía, con los años problemas. Pero vamos a ver que esto no es tan, tan problemático este año. Acá en esta segunda diapositiva tenemos el planiferio, sigan por favor mi punterito láser. Ven aquí donde yo señalo todo este mar pintado de celeste, es mar frío. ¿A qué se debe? A que la corriente de Humboldt que viene desde el polo lleva agua fría al Ecuador, enfría el Ecuador. Por otro lado, el océano Atlántico está un poquito mejor, tiene la corriente de Brasil cálida que viaja hacia el sur, calienta el litoral, por eso el litoral ha tenido algunas lluvias, el interior no, pero estamos muy cerca de una Niña. No obstante, ¿cuál es la diferencia entre esta Niña y una Niña típica, de esas Niñas terribles? Que la Niña típica, los vientos alisios suelen estar fuertes, que empujan el agua fría, ¿verdad?, hacia Australia, los que enfrían el Pacífico Ecuatorial. En cambio, en esta temporada, los alisios no están fuertes los vientos ecuatoriales. Los tan fuertes son los vientos polares. Hemos tenido ese invierno muy seco, con vientos polares, con incendios que están ahora todo lo que dan en toda Sudamérica, ¿verdad? Porque nos tiene una masa seca que inunda el continente. Por lo tanto, ¿qué es lo que puede esperar uno? Cuando los vientos polares se retiren hacia el sur, porque estamos en primavera, va a empezar a llover un poquito mejor. No esperamos un año óptimo, pero tampoco un año tipo la Niña fuerte como 2008-2009. No esperamos escenario tan severo. Y acá tenemos efectivamente que los alisios no están tan fuertes. Esto es la velocidad de los alisios en la escala de 0 a 25, son alisios fuertes. Valores negativos serían alisios débiles. Estamos un poquito por encima del nivel de la Niña, que es esta línea azul, pero no estamos tan fuertes. Se puede esperar que ahora, a medida que transcurra la primavera, las cosas se tranquilizan un poquito. Y bueno, aquí, ¿a qué se debe esto? Hace varios años ya que la circulación polar, que había estado tranquila desde 1970 y pico hasta 2008, se volvió a activar, volvió a invadirnos el continente sudamericano. Y por eso, ¿qué es lo que tenemos? Se nos meten los vientos polares en todo el continente y nos secan el continente, tanto Argentina, Paraguay, Uruguay como Brasil. ¿Verdad? Todo seco. Y que esto nos vuelve a traer el recuerdo de la teoría del ciclo de lluvias de Sudamérica. Hemos tenido un pico de lluvia en los años 90, ahora está bajando. Cuidado, estamos yendo a un escenario menos favorable. ¿Verdad? Que hay que saber aprovechar, hay que adecuar nuestro sistema productivo a esta situación. ¿Verdad? Porque realmente sí tenemos una situación que nos da toda una secuela de años con predominancia de años no totalmente secos, pero tampoco demasiado húmedos. Entonces, así tenemos nosotros y por lo tanto el pronóstico que se hace para este año es efectivamente de una Niña. Aquí ustedes tienen la temperatura del Pacífico, cero a valores positivos sería el Niño, cero a valores negativos la Niña. Este es el umbral de la Niña, estamos entrando en la Niña, va a alcanzar su máximo valor hacia noviembre, diciembre, pues piensan los pronósticos que se va a ir disipando un poquito y que vamos a entrar en un ambiente no del todo normal, pero tampoco tan severo como una Niña. Bueno, esto es lo que podemos decir hasta aquí entonces del sistema climático. Muy bien, estoy contando cómo viene el panorama climático desde octubre de 2020 en adelante, ¿verdad? Y aquí ya tenemos octubre, ¿verdad? Que ya está ocurriendo. Vemos aquí a la izquierda el mapa de precipitaciones. Todo esto que son naranjas, amarillos, son precipitaciones de moderadas, el naranja, de 25 a 50 milímetros a débiles, el amarillo. O sea, un octubre todavía seco. Se está atrasando un poco la llegada de las lluvias. Esto es el cambio climático que tenemos. Cuidado.
septiembre y octubre lluviosos van a ser raros en las próximas décadas. Vamos más bien a esta situación de un octubre más bien seco, en el cual se combinan temperaturas muy elevadas sobre Brasil, que nos traen olas de calor por lo seco que está Brasil, y en todavía entrada de vientos polares con heladas, heladas de octubre, que esto genera un peligro tanto para los cultivos de verano que están terminando de hacer su rendimiento, como para los cultivos de verano sembrados temprano, sobre todo si los sembramos en seco. Aquí tenemos noviembre. Noviembre se empiezan a activar las lluvias, ustedes ven que empiezan a llover, estos azules son 100, 200 milímetros en Brasil, Paraguay, norte de Argentina, todavía medio seco el sudoeste de la región pampeana, no es un noviembre muy normal tampoco. Empieza a llover fuerte en el NOA, sigue habiendo mucho calor y normalmente en noviembre, hasta los primeros días de noviembre hay que esperar heladas en el sudeste de Buenos Aires. Y bueno, y así terminamos la primavera con diciembre, que fíjense, un diciembre que llueve mucho en Brasil, en el norte del país, pero que tiene agujeros en las lluvias, en la región, en el norte de la región pampeana, Mesopotamia, Uruguay, sudoeste, es decir, irregular, pero que llega lluvia, hay que saberla aprovechar, es un año para hacer un manejo muy bueno, va a tener mucha ventaja el que use siembra directa, haga las cosas bien, y le va a ir muy mal al que no las haga muy bien. Diciembre todavía con calor, estos magenta, acá este color rojo oscuro, medio verdoso, se llama magenta, son 40 grados, va a haber en diciembre. No en la playa, es el para el que pueda ir, ni el Uruguay, si alguno puede, pero sí en el interior. Y todavía con entradas de aire. Bueno, este es el panorama entonces de la primavera. Ahora les cuento cómo vemos el verano. Fíjense, el mes 1, enero, lluvias. Ven que llueve muy bien en Brasil, en el NOA. Estos son rasgos de la Niña, en el norte del país. Nos falla un poco la lluvia en el centro de la provincia de Buenos Aires, en el centro y norte, sur de Córdoba, el oeste, llueve alrededor de Bahía Blanca, muy irregular con algunos rasgos de la Niña. Se modera un poquito el calor, porque llueve un poco más, y ya un mes sin frío, aunque se ven algunas entraditas acá en celeste de frío sobre el Uruguay. Si vamos a febrero, parecido, sigue lloviendo bien en Brasil, tardíamente pero bien, llueve en el Chaco, norte de la región pampeana, Uruguay, sur de Brasil, provincia de Buenos Aires, no demasiado bien por acá, en el sudoeste de la región pampeana. Tormentas fuertes en el NOA, que es un rasgo de la Niña. Calor, apenas fresco. ¿Qué pasa si vamos a marzo? Parecido. Se ha activado mucho la lluvia en Brasil, en el NOA, norte del país. Sigue fallando un poco en la región pampeana, no del todo, pero un poco. Sigue haciendo calor. Vuelve a empezar a entrar frío ya en marzo. ¿No sería raro? Como vienen las cosas, que la circulación polar produzca nuevamente heladas a fin de marzo de 2021. Después de conocer entonces los detalles de cómo va a estar el tiempo, nos quedamos tranquilos. Este fue el resumen entonces del Agroclima. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, participa en el día de hoy de un encuentro que se está desarrollando en Luján junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires y que tiene que ver con la actividad industrial. Esto decía el presidente. No, ¿para qué? Cuando veníamos para aquí, que nos ha tocado a todos ser parte de un mundo inesperado. A todos. Me toca hablar mucho con dirigentes, empresarios,
de otro tiempo, que siempre tratan de aportar su experiencia, pero ninguna experiencia me sirve, porque la verdad es que ninguno le ha tocado caminar sobre la incertidumbre de este pantano que es la pandemia. Y esa es una experiencia que tenemos nosotros, los intendentes, que les toca este tiempo, los empresarios, que les toca este tiempo, los que gobernamos, que nos toca este tiempo. Y la verdad es que la historia cuenta que debemos caminar con mucha prudencia, porque estamos caminando en terreno desconocido. No sabemos dónde el virus nos espera, dónde el virus acecha. Sabemos, sí, que si nos atrapa, la pasamos mal. Y venimos ya muchos meses transitando ese camino. Y si todavía peleamos, como dice Axel, y lo peleamos, es porque tuvimos en esos meses, y fundamentalmente al inicio, una característica que nos distinguió, que fue trabajar juntos, unirnos frente al riesgo que estábamos enfrentando. Yo siempre digo que si una suerte tuve como presidente es que Axel gobierne Buenos Aires, por su capacidad, por su honestidad, por su inteligencia, por su dedicación. La verdad es que juntos debimos enfrentar con los intendentes, debimos enfrentar este problema. Y debimos enfrentarlo, yo pongo la provincia de Buenos Aires como un eje central de la recuperación, porque aquí está el 40% del PBI y un tercio de la población argentina. Y la verdad es que deberíamos entender todos los argentinos, de una vez y para siempre, que es mucho más fácil si juntos encaramos los problemas. Es mucho más fácil de salir, es mucho más fácil avanzar, es mucho más fácil crecer, es mucho más fácil invertir y ganar dinero y es mucho más fácil que se invierta y se dé trabajo. Es mucho más fácil si lo hacemos juntos. Y eso es el desafío que tenemos para adelante. Cuando, yo creo que habrá sido febrero o marzo del año pasado, yo era un dirigente político que era, lo invitaban en ese caso de Chile a dar unas charlas. Un amigo mío, senador de Chile, Carlos Ominami, me pidió que hable con algunos empresarios chilenos que tienen inversiones en Argentina. Y armó distintas reuniones y en aquel momento me reuní con parte de los accionistas chilenos que tenían inversiones en Argentina y vi toda la incertidumbre que tenían en ese momento. Todavía ni siquiera yo era candidato y ni siquiera yo pensaba ser candidato a presidente, ni siquiera pensaba en ser presidente. Era un dirigente político que estaba preocupado por lo que le pasaba a la Argentina y estaba realmente inquieto para ver cómo salíamos de ese momento, que después terminó en la tragedia que terminó, ¿no?, del derrumbe de la economía y del colapso de la deuda y todo lo que ya conocemos y sabemos. Y la verdad es que en aquella charla, recuerdo mucho, había una enorme preocupación porque me daba cuenta que estaba enfrente de alguien que había jugado todo a la Argentina. Ahora me entero que esta historia empezó con un amor en Salta, que por eso la cerveza Salta se produce en esta fábrica, y que de allí en más crecieron como crecieron, evidentemente, empresarios exitosos en Chile y en la Argentina. Y la verdad es que, más de un año después, porque ya pasó un año y medio de aquel encuentro, yo estoy convencido, estoy segurísimo que vamos a seguir trabajando juntos y vamos a seguir haciendo crecer la producción, la inversión genuina, el trabajo, y vamos a poner de pie a la Argentina que encontramos postrada en una cama de terapia intensiva y que, como si no le bastara para nuestra mala suerte, vino el coronavirus y nos complicó ese tratamiento. Pero poco a poco nos vamos levantando. Y así como capitales chilenos de la querida Chile vienen e invierten en la Argentina, vamos a invertir mucho, vamos a invertir desde el Estado con la obra pública, va a haber mucha inversión privada que se desarrolle, porque es hora de que entendamos de una vez y para siempre que en verdad lo que tenemos que hacer es trabajar muy juntos. Los que trabajan
el Estado y los que invierten. No hay otro camino. No hay otro modo. No hay otra manera. Y todos debemos comprometernos en ese esfuerzo. Y debemos poner el 100% de nuestras energías en ese esfuerzo. Porque finalmente, de que podamos trabajar juntos, entre otras cosas, y es lo más importante, depende la suerte del 40% de los argentinos que hoy está sumido en la pobreza. Y que es nuestro deber, porque somos una sociedad, tenderle las manos y sacarlos de allí. Y el modo de salir de la pobreza es el trabajo. Es el trabajo. Y para que el trabajo exista, hace falta la inversión. Y la esta inversión de riesgo, que es la mejor muestra del capitalismo. Con lo cual, espero que antes de irme me conviden un vaso de la cerveza, porque la verdad miro tanta cerveza, nadie me ha convidado nada, pero espero que me conviden algo y brindemos por esta inversión que están haciendo. El mensaje que quiero decirles, dejarles, es que estoy muy feliz de estar en tu ciudad, Leo, acá en Luján, en tu distrito, que estoy muy feliz de ver hermanos chilenos que confían en la Argentina, invierten y dan trabajo, que estoy muy feliz, como dijo Axel, de que trabajamos todo este tiempo juntos y vamos a seguir trabajando más juntos aún. Ahora estamos los dos empeñados en encontrar la vacuna que termine con la noche de la Argentina y que dé el horizonte que todos esperamos. Estamos trabajando codo a codo y lo vamos a conseguir, porque estamos trabajando juntos. Y lo que más nos hace falta es, de una vez por todas, darnos cuenta que juntos es más fácil. Es mucho más fácil que en unidad construyamos de una vez y para siempre la Argentina que nos merecemos. Gracias a todos y a todas. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, en Luján, en una industria cervecera, da cuenta de la actual situación respecto de la pandemia, a la que calificó como la noche negra de la pandemia del coronavirus, y pidió una vez más trabajar de manera conjunta para lograr superar esa situación. Pasamos ahora a otro tema, en este caso tiene que ver con una nueva línea de financiamiento para las pymes rionegrinas que fue anunciada por el gobierno provincial. Bueno, esto es un poco el trabajo que venimos realizando desde el Ministerio de Producción Agroindustria Rionegrino con el Ministerio de Desarrollo Productivo Nacional, que se encadenó en la firma de un acta acuerdo compromiso que la gobernadora suscribió con el ministro Culfas. Se trata de un subsidio de tasa y de garantías, de manera que las micro, pequeñas y medianas empresas rionegrinas puedan acceder a una tasa del 9,9% a través de la asignación de distintos recursos, del aporte del Gobierno Nacional, que financia un 10%, y la provincia un 4,1%, de manera de lograr, arrancando el 24% que establece el Banco Patagonia, llegar a esta tasa de un dígito, una tasa muy competitiva para que las pymes locales puedan reactivar su actividad y, bueno, en este proceso de reconstrucción podamos continuar con la actividad productiva. Ya venimos trabajando en las distintas líneas que viene proporcionando el Gobierno Nacional, pero a la vez nosotros contamos con financiamiento tanto a la producción primaria como a la agroindustria, a través de las distintas cadenas de valor, la fruticultura, la ganadería, la pesca y el sector forestal cuentan con financiamiento bancario y no bancario, de manera de poder atravesar esta difícil situación. Cabe recalcar que, bueno, que la línea de la que estamos hablando tiene un monto máximo de 2 millones de pesos, es para capital de trabajo. Son 18 meses de plazo con 6 meses de gracia. Se establece, bueno, un enfoque de género, básicamente teniendo en cuenta las relaciones, ¿no? La igualdad que deben tener tanto hombres como mujeres en lo que es las relaciones.
Y sí, se establece esos proyectos que tengan un enfoque de género, bueno, se espera un 20% que se atiendan con este financiamiento. Bueno, la operatoria está vinculada fundamentalmente al sector industrial, agroindustrial y de servicios a la industria, y bueno, se incluye también un 20% a los comercios. Así que con la presentación del certificado MIPYME, con ese certificado pueden dirigirse al banco y realizar el trámite una vez que esté firme la operatoria. Más información de actualidad. Miguel Ángel Pichetto, el ex senador y actual auditor general de la Nación, viajó a la provincia de Entre Ríos expresamente, según él mismo lo puntualizó, para apoyar al ex ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Echeverría, en relación a la causa de su campo, Campo Nuevo, y de la problemática que ha surgido allí a partir del ingreso de quienes integran el grupo Artigas, liderados en ese caso por Juan Grabois. En tal sentido, puntualizó, Grabois es un problema para la Argentina. Pichetto, que considera además que el referente de CETEP, estamos hablando de Juan Grabois, es un protegido del Papa Francisco, y le pidió al sumo pontífice que le ordene que deje de tomar tierras porque afecta la imagen de la República Argentina. Pasamos ahora a otro tema, un compacto informativo elaborado por nuestro compañero Leandro Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Vamos a contarles la información destacada con estos títulos. En principio, vamos a hablar de las exportaciones de carne. Este 2020 cerrará con una caída de divisas de 700 millones de dólares. La industria frigorífica bovina cerrará el año con una caída del 20% en el ingreso de divisas, unos 700 millones de dólares, según estimaron desde la cadena de valor de la carne vacuna. El dato a tener en cuenta es que, si bien los volúmenes exportados para este año se van a mantener en niveles similares al año pasado, el precio de la tonelada pagada por China en la actualidad registró una fuerte caída. El gigante asiático concentró en 2019 el 80% de las ventas externas y en 2020 la tendencia no cambió. A finales del año, ese mercado llegó a pagar hasta $7,000 la tonelada, pero la pandemia reconfiguró el mapa de los precios. Y vamos a hablar también acerca de lo que está pasando en cuanto a economías regionales en Argentina. La competitividad multidimensional de las economías regionales creció 1,7% interanual, pero su desempeño económico continúa en retroceso. El índice de competitividad de Coninagro creció 1,7% interanual, recuperando parte del terreno cedido durante el 2018 y también el 2019. En la antesala al Congreso Internacional 2020 de Coninagro, este evento que se realizará el 9 de noviembre vía streaming y cuyo eje tratará sobre alimentos sustentables en Argentina, el estudio arroja que la mejora se debió principalmente al aumento de los rendimientos, a la mayor diferenciación de productos, al incremento de la competitividad precio de las economías en su conjunto y también a sus condiciones climatológicas más favorables, aunque este último tuvo un empeoramiento considerable durante el tercer trimestre de 2020. Aprueban un dictamen favorable en cuanto a la Ley de Manejo del Fuego. Estas son algunas modificaciones. La Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados emitió un dictamen favorable sobre el proyecto impulsado por Máximo Kirchner para proteger los ecosistemas de los incendios accidentales o intencionales también y prohibir la venta de terrenos incendiados en plazos que van de 30 a 60 años. Esto es para evitar que se realicen en estos predios emprendimientos inmobiliarios especulativos. El despacho de mayoría fue respaldado por 17 diputados del Frente de Todos, los del Interbloque Federal y de Unidad Federal para el Desarrollo, mientras Juntos por el Cambio presentó un dictamen de minoría en rechazo a la iniciativa del titular del bloque oficialista. El presidente de la comisión, Leonardo Grosso, abogó por la aprobación de la ley porque hace varios meses, dijo, hay incendios donde se han quemado 900.000 hectáreas y en el 95% son el resultado de la acción humana. Algunos de los temas destacados en estos títulos en Chacra TV Noticias. Gracias por acompañarnos. Crecieron más del 60% las exportaciones del sector porcino. Fue en los primeros 9 meses de este año. Los envíos de productos y subproductos porcinos, carnes, menudencias, tripas, fiambres,
desde la Argentina hacia los cuatro continentes totalizó 32.276 toneladas, muy por encima de las 19.000 casi 800 del mismo periodo de 2019. Los datos corresponden al SENASA. Los principales destinos para esta producción fueron China, con más de 16.000 toneladas, Hong Kong, ya mucho más atrás, con 4.600 toneladas, Rusia, Chile y Costa de Marfil. El organismo nacional indica que tanto el ritmo de las exportaciones como el normal abastecimiento del mercado interno muestran que la Argentina sostiene su producción y comercio de agroalimentos, superando las dificultades que alejan a otros países debido a la crisis que ha producido el coronavirus, como lo indican los informes de la FAO. Irradiación de alimentos, un tema muy importante para tener en consideración, sobre todo por el modo de eliminar bacterias, en el caso de la carne de vacuna. Un interesante seminario que puso en pantalla el Instituto de Promoción de la Carne de Vacuna Argentina y de donde extrajimos este testimonio. Bueno, en realidad la irradiación de alimentos se utiliza desde los años 60, y en los años 90, la Organización Mundial de la Salud, el Organismo Internacional de Energía Atómica y FAO emitieron una serie de documentos donde conclusiones rápidas, digamos, tienen tres estamentos que concluyen con que los alimentos irradiados son inocuos, o sea, no generan ningún tipo de perturbación en la persona que los consume. Son alimentos mucho más seguros porque se eliminan microorganismos. Y aparte, tienen en algunos casos mayor vida comercial, porque se eliminan las bacterias que lo deterioran. Actualmente hay dos tecnologías disponibles. Una es la clásica, que es la planta de radiación con cobalto 60 o cesio, o sea, con material radioactivo, que son las que tenemos en el país. Y hace unos pocos años surgieron una nueva tecnología, que son máquinas, que no tienen material radioactivo, es una máquina que la prendes y la apagás, que vinieron un poco como a revolucionar todo este campo. ¿Por qué? Porque con la tecnología de material radioactivo, la anterior, digamos, se generaba como ciertas reacciones de oxidación que en los alimentos podían modificar el sabor o el color, y a pesar de que eran seguros y que, digamos, no tenían ningún tipo de riesgo para el que los consumía, quizás no eran tan consumibles, digamos, por estas características. En cambio, con estas tecnologías, todas estas reacciones de oxidación se minimizan completamente, y de ahí surge esto que muchos países lo llaman pasteurizado en frío, porque es un tratamiento de conservación que no eleva la temperatura del alimento, y bueno, los resultados son similares a la pasteurización, ¿no? Es reducir todos los microorganismos patógenos y aparte todos los alterantes. En líneas generales, digamos, la irradiación en muchos de los países, como en Estados Unidos y en la Unión Europea, está aceptado y es preferido porque la gente tiene la información necesaria y sabe que son más seguros. Por eso está teniendo tanto empuje este tipo de tecnologías. De hecho, mundialmente, las plantas de radiación con cobalto 60 o cesio, o sea, las que tienen material radioactivo, son actualmente alrededor de 500, que son las 500 históricas, digamos, no hubo incremento en ese tipo de plantas. Sin embargo, estas plantas con máquinas hay alrededor de 1.500 en el mundo. O sea, la migración del uso de material radioactivo al uso de máquinas es muy marcado a nivel mundial. Por supuesto que tiene un trasfondo también económico. No todo el mundo, no todos los países producen cobalto o cesio. Es un material caro, el transporte es caro, digamos, y después las recargas de material también son caras. Hay una cuestión comercial también, pero, digamos, desde el punto de vista del alimento, de la seguridad y de la nutrición, estas nuevas tecnologías vienen un poco a romper los esquemas de la irradiación que todos conocíamos, que era la del material radioactivo. En realidad, el problema más grande y la gran preocupación en esta industria es la carne molida y la Escherichia coli, ¿no? Entonces, muchas de las empresas que producen hamburguesas en Estados Unidos tienen un irradiador de ese tipo, de estas máquinas, dentro de la línea de producción. Entonces se produce la hamburguesa, se irradia, se envasa y sale al mercado completamente seguros. Lo que se está consumiendo no es perjudicial, no tiene Escherichia coli ni nada parecido.
Es una de las grandes diferencias también que tiene esta tecnología. Se puede incorporar en la línea de producción sin tener que armar una instalación. Es un gabinete que, bueno, por supuesto tiene un blindaje especial, es metálico, etcétera, pero es un gabinete, para que tengas una idea, puede tener 1 metro de ancho por 2 de largo y 1 de alto. O sea, es un gabinete chico, es como una heladera, pero acostada. Y la cinta, en los que ya están funcionando en Estados Unidos, la cinta pasa por debajo con la hamburguesa, se irradia, son segundos, se irradia, o sea, recibe esto, que es como una luz, para que te imagines, son electrones, no tienen nada radioactivo, es como una luz, reciben esa energía de los electrones y ahí es cuando eliminan todos los microorganismos y todos los deteriorantes. Entonces, por eso es que se prende y se apaga. Es muy similar a una luz, a un horno de microondas, digamos, son cosas que en el momento actúan, no dejan residuos, no hace falta ningún tipo de cuarentena, o sea, se pueden irradiar y consumir al momento. Bueno, son más ecoamigables porque no hay ningún tipo de residuos. Vino un poco a romper los esquemas realmente. Igualmente, en muchos países y en algunos lugares de Argentina, ya no está permitido que el carnicero muela la carne y la venda molida. Ya la traen molida de los frigoríficos con el control que se necesita para estar seguros de que todo está bien. Digamos, y el hecho de poder incorporar en estas líneas de producción este tipo de máquinas aumentaría la seguridad del alimento realmente muchísimo. Lo que pasa es que es fundamental en este tipo de cosas cómo se maneja la comunicación social. Digamos que el material o el alimento o el material que sea irradiado nunca se transforma en radioactivo, salvo que está desterrado, digamos, ya no hay más discusión sobre eso, esto no sucede. Entonces la comunicación es, digamos, que el pilar fundamental en este tipo de tecnologías. Anda preparándote para actualizar tus conocimientos en Maíz Tardío. El 28 y 29 de octubre, Brevant Semillas organiza una nueva edición del Congreso de Maíz Tardío. Además de conocerse las últimas novedades sobre desafíos ambientales, manejo agronómico, tecnologías y oportunidades de crecimiento, se mostrarán casos de éxito contados por los protagonistas desde sus campos. La inscripción es gratuita ingresando al sitio www.congresomaiztardio.com.ar. Te esperamos, preparados para seguir adelante. Brevant Semillas. Hacemos una pausa muy breve, enseguida regresamos con la información. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, esta primavera, quédate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Roto Enfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. El asado con amigos puede esperar, ahora es momento de cuidarnos. Por eso quédate en casa y cocina en casa. Encontra las mejores recetas en carneargentina.org.ar. Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. El campo evoluciona. Nosotros también. Desarrollamos una nueva solución digital para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. Vos la probás en Office Banking o la app Galicia Rural. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero de PLA. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado.
Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Somos especialistas en tolvas autodescargables. Somos pioneros en la maquinaria agrícola argentina. Somos Sestal. Continuamos en esta edición de Chacra TV Noticias y en este caso vamos a hablar en primera persona con uno de los responsables de un establecimiento que hace pasturas en el valle bonaerense del río Colorado. Corfo es el ente que administra el agua en esta región, en el valle bonaerense del río Colorado. Dependemos de desarrollo agrario, pero es un ente autárquico. Administra la red de riego, que bueno, es el insumo vital que nosotros tenemos acá para poder producir. Sin el agua, esta zona llueve en promedio entre 350 y 450 milímetros anuales, así que no podríamos producir lo que estamos produciendo en este valle. Bueno, un poco el área que yo tengo a cargo es el área de desarrollo. Justamente lo que nosotros hacemos es básicamente, más que nada, extensión al sector productor. Para eso tenemos algunas herramientas, por ejemplo, contamos con un campo que está ubicado en la ruta 3 Sur, kilómetro 797. En ese campo lo que nosotros hacemos es adaptamos tecnologías de otros organismos o nuestras, digamos, le ponemos números, o sea, tratamos de que sea rentable lo que hacemos, y después la idea es replicarlo a campos de productores. Es un campo que tiene 200 hectáreas en producción. La media de esta zona, justamente el 70% de los campos de esta zona tienen esa dimensión. Entonces, los ensayos en general son ensayos grandes, no ensayos chiquitos. Ensayos realmente que sean adaptados al medio. Que el productor vea que los puede aplicar. A partir de esta crisis hídrica que empezó en el 2009, la zona apuntó... y se vio en los últimos años un aumento en la implantación de pasturas, justamente tratando de volcarse a la parte ganadera, o sea, para producir mejor pasto, digamos, y convertirlo en leche o en carne. En los últimos años hay unos cuantos tambos instalados en esta zona, es una cuenca, podríamos decir que es una cuenca lechera, y mucha gente se ha volcado también a la ganadería para producción de carne. Entonces, justamente el objetivo es justamente tratar de mostrarle al productor qué techo tienen las pasturas en esta región. O sea, cuántos kilos se pueden producir. Y bueno, y después, en base a eso, mostrarle cómo lograr esos kilos de materia seca en las pasturas para después poder convertirlo en una buena producción de carne y poder aumentar la producción de carne de la zona, ¿no? Pero más que nada lo que nos interesaba ver era mejorar la productividad de esas pasturas y la calidad de esas pasturas. Ese era el objetivo del ensayo. El ensayo consiste en 4 hectáreas, 2 hectáreas fertilizadas y 2 hectáreas que son testigos que no tienen la fertilización. Las dos tienen la misma cantidad de agua, o sea, la misma cantidad de agua de riego, la misma cantidad de riegos. La diferencia es en la fertilización. Y bueno, ahí apuntando justamente a ver la productividad, el techo de producción que pueden tener las pasturas y la calidad de esa pastura. El río Colorado nace de la unión del Grande y el Barrancas y recorre 900 kilómetros hasta llegar al Océano Atlántico, que es donde desemboca. Nosotros somos la última cuenca y de alguna forma la misma cuenca hace desagüe, de drenaje, así que de otras zonas productoras. Así que el tenor salino del agua es bastante alto. Mucho más alto de lo que pensamos hace 60 años atrás. Pero a su vez, el balance hidrosalino de la región sigue siendo positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad son más las sales que salen que las que entran. O sea, de alguna manera hay un lavado. Nosotros tenemos una gran red de riego. El agua entra a la zona por 3 tomas. Y se distribuye por canales principales y una red de canales secundarios, y a su vez tenemos colectores, 6 colectores, que son los desagües o los drenajes, con los que el agua de drenaje llega al mar a través de 6 colectores, que es con lo que se hace el lavado, digamos, de las sales que ingresan a la región. Nos vamos ahora un poquito más al sur, llegamos hasta allí, están trabajando con técnicas de compostaje para llevar adelante, por ejemplo, huertas urbanas.
Mirá, básicamente lo que intentamos hacer es que la construcción del invernáculo fundamentalmente sea un trabajo conjunto entre los beneficiarios y entre las instituciones que somos las que estamos promoviendo este programa. De manera tal de que la gente también se pueda apropiar y que sea una iniciativa conjunta, digamos, ¿no? Y que el fruto del invernadero sea algo que lo construimos entre todos. Así que bueno, yo lo que hago es la dirección técnica del proyecto, les explicamos entre todos en qué consiste la construcción del macrotúnel y cuáles van a ser las tareas que vamos a ir llevando adelante a lo largo de la jornada de construcción. Y una vez que lo explicamos, ya pasamos directamente a lo que es la construcción misma entre todos. Bueno, nosotros como INTA estamos participando en lo que es la mesa interinstitucional, articulando con las instituciones en el territorio para tomar la decisión dónde, dentro de toda la necesidad que hay en Bariloche, dónde convenía poner estos invernaderos. Lo mismo estuvimos hoy en Dinahuapi, digamos, buscando el mejor lugar, y ese lugar tiene que ver, esa elección tiene que ver con que haya instituciones trabajando, con una historia previa de trabajo, que haya organizaciones sociales o grupos de vecinos y vecinas que estén trabajando en la temática de huerta. Nosotros a su vez como INTA tenemos promotoras de huerta que nos ayudan en la distribución de semillas del programa Pro Huerta. Entonces, bueno, tratar de juntar toda esa masa, digamos, toda esa levadura, como dijimos en una reunión, que pueda dar fruto en esto y que esto pueda trascender más allá de lo que es el Río Negro Nutre. Hoy queda la estructura montada, se va a trabajar en capacitaciones, en asistencia técnica, pero la idea es que una vez que estas familias egresan de estos invernaderos escolares, esa estructura siga siendo herramienta de trabajo en el territorio. El sueño mío y bueno, y de muchos de mis vecinos, que es salir adelante, tener nuestras propias verduras, poder hacer intercambio de semillas y tener la capacitación. Nosotros pedíamos la capacitación. Cuando la gobernadora estuvo acá, que estuvo en mi casa, que estuvo recorriendo los barrios de todo Bariloche, fue eso, contarle que buscábamos la capacitación, que muchos estamos tratando de salir adelante y que una de las formas de salir adelante hoy en día es tener tus propias verduras para beneficio de la familia. Tenemos ahora más información que compartimos de www.revistachacra.com.ar, el sitio que integra la plataforma de medios agropecuarios Chacra. El título tiene que ver con la molienda de trigo de la actual campaña. Puntualiza que es la más alta de los últimos 8 ciclos. La industria procesó hasta agosto de este año más de 4.7 millones de toneladas, marcando un aumento interanual para el mismo del 5%. El dato es de la Bolsa de Cereales de Córdoba, que señaló en un informe que la molienda de trigo procesó hasta agosto de este año más de 4.700.000 toneladas. Esto marca un aumento interanual en relación, por supuesto, al mismo periodo del 5%. Y esto, a su vez, representa el valor más alto de las últimas 8 campañas. La provincia que más ha incrementado su producción en el periodo diciembre-agosto fue Buenos Aires, con un crecimiento del 7%, seguida por Córdoba, con un aumento del 3,3%, y finalmente Santa Fe, que mostró un crecimiento del 2,6%. Entre Ríos, en cambio, ha disminuido en un 3,7% su producción, insistimos, siempre vinculado con el informe de la Bolsa de Cereales de Córdoba. La molienda de soja acumuló un total industrializado de 21.3 millones de toneladas hasta septiembre. Este valor se ubica a 2 millones y medio de toneladas por debajo del procesado en la campaña anterior, lo que es igual a un 10% menos. La entidad señala, por otra parte, que la industria del maíz comenzó acumulando 3.100.000 toneladas en lo que va de este ciclo, un 11% menos a lo procesado en el acumulado del ciclo anterior. El informe le pertenece a la Bolsa de Cereales de Córdoba. Una experta del INTA nos explica cómo la aplicación de tecnología reduce las posibilidades de la existencia de bacterias en la carne. Empiezo preguntándote qué es el STEC. Son las siglas en inglés de Escherichia coli, productor de toxina giga. Esta es una bacteria que es muy relevante en la industria cárnica y también en salud pública, porque es agente de enfermedad de transmisión alimentaria que afecta sobre todo a los niños. Y Argentina, lamentablemente, tiene uno de los valores de incidencia más altos y por lo tanto siempre hay muchos esfuerzos en lo que respecta al control de este patógeno en cárnicos. Nosotros lo que hicimos en realidad fue probar con dos productos en especial, que fue recortes de carne vacuna, que es la materia prima para hacer las hamburguesas, y en carne picada.
La elección de estos productos se basó en que la contaminación de la carne es siempre de tipo superficial. Entonces, cuando vos perdés la relación de lo que es la superficie y el interior de la carne, el control bacteriológico es bastante más complicado. Entonces, la idea era tratar de evaluar la efectividad de la irradiación gamma en una de las condiciones más adversas que vendría a ser en estos productos. ¿Y cuál fue el resultado, digamos, de ese tratamiento? Fue muy bueno. Nosotros lo que hicimos en este proyecto fue evaluar la respuesta bacteriana en distintas condiciones. Lo hicimos combinado con ácidos orgánicos, o sea, solo y combinado con ácidos orgánicos. En ese caso el resultado fue que la combinación no aumentaba la letalidad del producto. Sí encontramos que debemos trabajar sobre dosis que son por encima de 1,5 o 2 kilogray, lo cual aún así son dosis muy bajitas, por el código alimentario se aceptan hasta 7 kilogray en productos cárnicos, así que estamos hablando de dosis muy bajas y probamos que son efectivas para inactivar por completo la Escherichia coli en productos cárnicos. Nuestro objetivo más bien era garantizar cuál es la dosis mínima que tengo que garantizar para generar el producto o el objetivo que nos habíamos planteado. En dosis máxima no habíamos estudiado, pero en líneas generales se dice que la dosis máxima está establecido hasta el momento en donde vos empezás a ver cambios en las características organolépticas de la carne. Nunca ningún tratamiento va a ir en contra de las pautas que se dan a los consumidores. Es decir, siempre hay que tratar de mantener las buenas prácticas de manufactura y las buenas prácticas en la cocina, lo que implica la cocción correcta de la carne. No, nada, celebro profundamente que se haya aprobado, que hayan incluido en el Código Alimentario la modificación que permita la irradiación de los productos cárnicos, porque realmente es una tecnología con muchísimo potencial. Y ojalá que sirva para prevenir la enfermedad en los niños, que es lo que en definitiva todos estamos buscando. Y vamos a contarles ahora qué va a suceder con el tiempo en los próximos días con datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Para este jueves, algo nublado, una mínima de 9 grados, una máxima de 20 grados centígrados. Para el día viernes, la mínima 8 grados y la máxima pronosticada 19 grados centígrados, algo nublado. Para el día sábado, la mínima pronosticada 11 grados y la máxima 21 grados centígrados, con el cielo parcialmente nublado. Y de esta manera llegamos al final de otra edición de Chácara TV Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos. Hasta cualquier instante.